Las cuevas de Taulabé son muy reconocidas a nivel nacional e internacional por su riqueza arqueológica y natural. Están ubicadas en el departamento de Comayagua, a unos 20 kilómetros al sur del lago de Yohoa. Un turista debe de visitar y conocer la cueva de Taulabé porque es un monumento completamente natural, nada hecho por la mano del hombre. Un río subterráneo a través de ella hace miles y miles de años y una cueva a la cual por el momento no se le encuentra un final. La cueva de existir tiene miles y miles de años, de descubrirse en 1969 y de estar habilitada al turista, completamente modificada en el 2003. Ofrecemos dos tipos de tour. Un primer tour consta de 300 metros con luces, gradas y pasamanos, el cual puede hacerlo turista de diferentes edades, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, no hay ningún problema. Y un segundo tour que se llama el tour extremo, el cual consiste en llevarles 300 metros más. No hay luz eléctrica, no hay gradas y no hay pasamanos. Ese dura aproximadamente 2 horas y el turista anda brincando rocas, se anda arrastrando y se anda enlodando. A todas las personas, tanto nacionalmente como internacionalmente, los invito a que vengan a conocer el monumento natural Cueva de Taulabé, una experiencia completamente inolvidable. Aunque ya han sido estudiadas en múltiples ocasiones por espeleólogos de muchos países, aún se desconoce la longitud total de las cuevas de Taulabé. En la actualidad, 300 metros están acondicionados con gradas, pasillos con pasamanos y un sistema de iluminación de colores para que los turistas puedan recorrerla. Yo soy de Tegucigalpa. ¿Y con quiénes ha venido? He venido con un hijo mío que me ha traído aquí, que radica en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la cueva? No, todo bien bonito, pues, porque esto es algo natural que hay que observarlo para creerlo. ¿Y desde dónde nos visita? Lo visito de aquí, de Honduras, de la ciudad de Tegucigalpa. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de la cueva de Taulabé? Pues la verdad que es impresionante ver algo como esta cueva, algo natural, cómo se forman de las estectonitas, figuras y todo eso. ¿Y con quiénes has venido acá a visitar la cueva Taulabé? Con mi papi y con Josel. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta cueva? Toda la cueva. ¿Y podrías venir a visitarla nuevamente? Sí. ¿Y desde dónde nos visitan? Bueno, yo vivo aquí en Siguatepeque, pero mi familia viene de San Salvador. Ay, mire qué estupendo. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la cueva Taulabé? Bueno, pues son lugares únicos. En El Salvador no hay un lugar así. Pues mi familia le ha encantado. Realmente las cuevas de Taulabé son impresionantes, te invito a conocerlas. Michelle Durán, periodista de TV Home News para La Caravana de la Alegría, transmitida por Centroamérica TV. Mide 6 metros, sigue creciendo. Eso quiere decir que a través de otros miles o millones de años esta pieza, que es una estalactita, va a bajar a unirse con estalagmita que le espera en la parte de abajo y así poder formar pilares o columnas, que es cuando se unen.